tal, amigos? Aquí estamos en la iglesia de Porongo, aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Quiero que vean lo bonita que está la iglesia de Porongo, aquí con Revista Prestigio Musical, informando a todos ustedes para que conozcan más de esta iglesia, de estas tradiciones. Vean cómo está hecha. El material muy bonita. Y aquí dando un recorrido con Sony. La construcción que está hecha allá arriba, acá le llamamos chuchillo, Chuchillo. que es como, Palo de bambú, sí, parecido. parecido. Se le llama chuchillo, se le hace, es como construían antes las Chuchillo. casas. Todas las casas antes de Santa Cruz eran construidas con ese material, un material muy natural. Ahí está. Y aquí tenemos a su Virgencita María. Ahí está la tradición de los santos, la religión católica para los bautismos. Y bueno, la tradición aquí es que al entrar a la iglesia tienes que pedir tres deseos para pedirle aquí a Jesucristo que nos los cumpla. Tres deseos. ¿Cuáles son sus tres deseos? Porque yo ya pedí los míos. Desde Poropo, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con Revista Prestigio Musical. Bueno, aquí estamos afuera de la iglesia de Porongo, aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, un pueblito muy, muy tradicional, muy único y original. Aquí estamos en su plaza principal, que tiene una cancha de fútbol. Y aquí está su iglesia, su cruz y su placita. Aquí pueden encontrar muchas cosas de comer muy ricas. Y también la fruta que se llama, ¿cómo se llama la fruta, Sonia? Achachairú. Achachairú es una rica fruta con la que hacen una bebida muy refrescante. Y me comentan aquí las personas de Porongo, que era la fruta favorita de Juan Gabriel cuando venía aquí a Bolivia, a Chachairí. Y miren su plaza. En vez de un kiosco y bancas, tienen cancha de fútbol para seguir fomentando el deporte, la salud, el bienestar de la gente. Aquí continuamos en Porongo, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Bueno, aquí estamos ya conociendo esta fruta que es achachairú, la fruta favorita de Juan Gabriel. Miren, esta se abre así. El 100 a 13, dame 50. 50 y bueno, y la fruta es así. Aquí la pueden ver. Miren. Aquí estamos conociendo esta frutita, es acidita. Ahí está. Achachairí, achachairú, aquí en Poropo, ahí está. Y esta es la fruta favorita de Juan Gabriel, conózcanla. Esta es una fruta boliviana. Claro, dígale a papera ya. Queremos mandar un saludo muy especial de parte de Revista Prestigio Musical para el gran cantautor, compositor Armando Chanes. Así es, un gran compositor internacional. ¿Desde dónde, Sonia? Desde Buenavista, Santa Cruz, Bolivia. Un cordial saludo, querido amigo. Que Dios los bendiga y que sigan esos éxitos, pero que está teniendo y los cuales me alegra muchísimo. Bendiciones. Saludos de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, aquí en Buenavista. Y con Sonia Barrientos, esta gran cantante boliviana que muy pronto estará interpretando los temas de Armando Chanes. Armando Chanes, de aquí, Buenavista, esta es mi tierra, acá nací, entonces estoy orgullosa haciéndole conocer a mi querida amiga Anita, la más pregona de Michoacán. ¡Saludos, Chanes! Amigos, continuamos conociendo este hermosísimo lugar que se llama
buena vista aquí en el país de Bolivia, muy cercano a Santa Cruz de la Sierra. Este es un pueblo mágico, de verdad, está preciosísimo. Y seguimos dando a conocer nuestra revista Prestigio Musical Internacional con todos nuestros artistas. Quiero mandar un saludo muy especial para la empresa de Janes Production Music Record Internacional, para esta empresa de giras de trabajo a Estados Unidos, trámites de visa y visas de trabajo para todos los artistas más fregones. Un saludo para su obra de teatro también, Maderas Maduras, Solteras y Desesperadas, así como para la Cemecienta de Ñurca, estas representaciones de obras de teatro que Janes Production también puede llevar hasta tu estado y a tu ciudad favorita con Janes Production Music Record y revista Prestigio Musical Internacional desde Buenavista, Bolivia. Hola, ¿cómo están mis amigos fregones de revista Prestigio Musical? Hoy me encuentro en Buenavista de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en este hermoso país de Bolivia. Y quiero mandar un saludo muy especial para la empresa Dos Leones Promotion Music Record, así como para el gran artista, cantautor Saúl Benítez y su polvo, el arquitecto del corrido, su amiga Ana Sánchez desde Bolivia. Saludos para esta gran empresa de Dos Leones Promociones Artísticas, para el compositor, el arquitecto del corrido, Saúl Benítez. Saludos desde aquí, desde Buenavista, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Seguimos trabajando con revista Prestigio Musical y el dúo José Lucas y Rachel con este hermoso tema Canto por la Paz del productor Glenn Vargas y Bandín Producciones. Amigos, y continuamos en esta hermosa naturaleza, en este bello lugar que se llama Buenavista, aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Pues feliz y contenta de seguir promocionando nuestra revista Prestigio Musical Internacional con este gran dúo José Lucas y Rachel, los productores Glenn Vargas y Bandín Producciones. Saludos para todos ustedes, así como para sus embajadores de la SOSP y algunos de sus artistas que ya tienen grabado este hermoso tema, como es Sonia Barrientos, boliviana, Adrián y Caguán, brasileños. También tenemos por aquí a todos los artistas que ya están sumándose a este gran proyecto de Canto por la Paz, Joao del Valle, Capiao, Edison Leao, el Gallo Norteño de México, Marcela Beltrán, también Tito Camacho, su grupo Sensación. Y gracias a todos los medios de comunicación que siguen apoyando Canto por la Paz. Soy Miguel Sánchez, desde Bolivia hasta México. Saludos para todos mis mexicanos. Muy pronto estaré con ustedes de regreso. Quiero mandar un saludo muy especial para Susana Moya, la embajadora de Latinoamérica, que sigue apoyando, impulsando este hermoso proyecto de Canto por la Paz del dúo José Lucas y Rachel. Un saludo muy especial también hasta México para Araceli, para Lupita, para todos los que forman parte de Canto por la Paz, para Gabriel Alcántar, para Radio La Más Fregona MEX, revista Prestigio Musical, para Dos Columnas también y todos los medios de comunicación que apoyan en Mazatlán, en Michoacán, en México. Canto por la Paz desde Buenavista, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. A ver, aquí nos encontramos con una bonita artesana, aquí en Buenavista, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que está haciendo las artesanías. ¿Cómo se llama usted, señora? Yo, mi nombre es Blanca Ali Vega. Ali Vega, ¿y qué está haciendo en este momento? Estoy haciendo una carterita de palma de jipijapa, de las mismas que se hacen las sombreras, pero yo estoy haciendo con tela forrada, como también lleva bolsillo por dentro, para que las señoras puedan poner un teléfono o una monedita para que no se le caiga dentro de la cartera. ¡Qué hermoso! ¿Y los precios? ¿Qué tal andan los precios? Bueno, los precios están accesibles al público. A ver, vamos a ver, ahorita queremos un abanico, un sombrero. Mire, yo ¿qué tiene de recuerdo que diga Buenavista, Bolivia? Justamente acá tengo las artesanías, que yo soy la única en Buenavista que hace estos abanicos con letras que dicen Buenavista. ¡Qué hermoso! Vaya usted a otra tienda artesanal, no los va a encontrar. Soy la única que yo estoy, hace ya 3 años que hago esto, porque me puse a elaborar hasta que pude sacar las letras y ahora yo las elaboro. Pero qué hermoso. Y muchas artesanas ya han venido para querer copiar lo mío, me han comprado, pero no han podido hacerlo. Cuando eres original y auténtica y fregona, nadie te puede igualar. Miren, aquí vemos y estamos en contraesquina del café. Estamos allá en mi casa, La Casona, que es un pequeño hotel y también es un restaurante donde se sirve más que todo
un cafecito todos los días con mi mamá, que hace deliciosas empanadas. Miren qué bonitas bolsitas. Bueno, pues definitivamente vamos a tener que comprar aquí los recuerditos, aquí en Buenavista, con la señora Blanca Ali Vega. Venga, Blanca Ali Vega. Estos por letra los estoy vendiendo a 30. Pásale, pásale, marchante. Ya tenemos, ya están recién hechecitas y calientitas las empanadas de pollo, empanadas de queso. Los onzos, los famosos onzos, y aquí tenemos rellenos de yuca. Con carne, relleno de yuca con carne. ¡Qué rico, qué rico! Pues pásenlo por aquí, ya tenemos y están a punto de terminarse, pues están recién hechecitos y calientitos aquí en Buenavista, Santa Cruz de la Sierra Bolivia, desde la casona de la señora Delcy. Un beso para ustedes, saludos y bendiciones desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia, Buenavista. Hola amigos, aquí estamos platicando un poquito sobre las tradiciones aquí en Buenavista, Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Aquí pueden ver las empanadas de queso, de pollo, estas bolitas que se llaman, ¿qué, Sonia? Eso se llama relleno de yuca con carne. Rellenos de yuca con carne, los famosos onzos. Aquí están los onzos que son de yuca también. Acá la tradición es que entre 4 o 6 de la tarde se toman su cafecito, sus bebidas preparadas especiales de durazno que se llaman mocochinchi, y aquí tenemos a chachairú y chicha. Y pues el café no puede faltar aquí en este hermoso lugar que se llama Buenavista. Y ahí tenemos al gringo. ¡Saludos! Plátanos con queso. Plátanos con queso. Yo quiero de ese. Aquí con Sonia Barrientos y el gringo vamos a disfrutar estos platanitos con queso aquí desde Buenavista en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Bueno amigos, aquí nos encontramos a un ícono de Buenavista. Es el famoso y conocido. ¿Se llama? ¿Usted cómo se llama? Chafico Torres, por ese mundo es conocido aquí, en tradicional en Buenavista. ¿Y qué nos recomienda aquí de Buenavista? Aquí es un pueblo turístico muy lindo y aquí de lunes a domingo hay horneado, muy riquísimo en la casona, empanada de pollo, de queso, relleno de yuca, de plátano, la famosa chicha camba, de tamarindo y todo. Y buena atención. Muy buena atención, sobre todo. ¿Usted qué está tomando ahorita? Ahorita estoy tomando la chicha camba. ¿De qué está hecha la chicha camba? De harina de maíz. ¡Qué rico! La mejor chicha de Buenavista. Bueno, pues vamos a tomar chicha camba con plátanos rellenos. Gringo, un saludo para México y toda la gente. Saludos a todos los mexicanos y los esperamos en Buenavista para que disfruten de todas estas delicias que tenemos. Ahí tenemos a nuestro gran amigo el gringo hasta México, revista Prestigio Musical y la más segunda Mex, informando con su cámara viajera. Vamos a disfrutar de unos ricos platanitos rellenos de queso o queso relleno de plátano, o no sé cómo se diga, con yuca. Plátano relleno con queso, y ahí hay más onzos. Oye, esa palabra de sonso significa como una grosería, y aquí es un rico bocadillo para la hora del té, la hora del café, con Sonia Barrientos desde Buenavista disfrutando. Sonia, un saludo hasta México. Un saludo hasta México, aquí yo disfrutando de mi querida amiga Anita y haciéndole conocer las bondades de mi pueblo, tanto en la gastronomía como también en la belleza de la naturaleza. Salud por México y por Buenavista, Santa Cruz, Bolivia. ¡Salud! La Master Godamex, Sonia Barrientos. Bueno amigos, aquí voy a tener que disfrutar de este platanito relleno de queso. Es un bocadillo que utilizan aquí en Bolivia para la hora del té, la hora del café. Como pueden ver, ahí está, miren, riquísimo. ¡Ay, carambas! ¡Qué rico! Aquí disfrutando con Sonia Barrientos, una rica agüita de tamarindo. Y este bocadillo de plátano con queso. Un bocadillo especial aquí en Buenavista, Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Bueno amigos, y pues aquí estamos. Sonia Barrientos me dice que primero pruebe las empanaditas de queso. Con pollo, empanaditas de pollo. Y aquí échale. A ver. ¡Ah! Está calientita. ¿Qué es eso, Sonia? A ver, es lo que queremos saber. Una salsa que prepara mi mamá, especialmente la que yo distribuyo allá en Santa Cruz.
una salsa picante deliciosa, que para usted no es picante, ¿no? No. Nada le pica aquí, Anita. Definitivamente no pica mucho para nosotros, lo que a los bolivianos sí les pica. Ahí disfrutando, miren. Qué rico. Las empanaditas de pollo. Aquí en Buenavista. Se come muy rico. Saludos hasta México. ¡Oh, qué delicia! ¿De veras que sí? Desde Bolivia para México. ¡Provechito! Amigos, y como pueden ver, aquí en Buenavista, los taxis son en motocicleta. Ahí vemos a Sonia Barrientos y aquí vamos en una motocicleta. Nos llevan a un lugar muy bonito, que con el amigo el negro. Ahí va Sonia Barrientos. Y bueno, nunca en mi vida había subido un taxi que fuera moto. Aquí vamos con nuestro amigo el motociclista, que es el del taxi. ¿Cómo se llama usted, señor? Andrés, mejor conocido. El Maduro. El Maduro, aquí en Buenavista, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Aunque ustedes no lo crean, el taxi es una motocicleta. Y vamos en motocicleta a dar un recorrido, un tour aquí en Buenavista, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y miren nada más cómo sufro yo aquí en Buenavista, aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el rancho del Negro Camacho. Gracias a su familia por todas sus atenciones, a Sonia Barrientos. Este es un lugar maravilloso, combinado entre la elegancia, la arquitectura, la tradición y las antigüedades. Aquí podemos disfrutar de este hermoso rancho en Buenavista, acá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Su amiga Ana Sánchez, 2020, con el pie derecho. Vamos iniciando. Hola, hola, buenas tardes, amigos. Hoy me encuentro aquí en el río Surutú de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Este hermoso río, enorme, río Surutú. Aquí con las amigas, a ver que nos den un saludo. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Anita! ¿Cómo se lo están pasando? Bello, con vos, amiga, conociendo, haciéndote conocer el río Surutú de la bella Buenavista. ¡Qué padre! De aquí nos vamos de parranda ahora a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con Sonia Barrientos y... Luz López. ¡Luz López, eres mi tocaya! Yo soy Ana Luz. Pura luz, mujeres que brillan, aquí estamos. Y bueno, ya hicimos la obra del día gracias a que Sonia Barrientos dijo, vamos a conocer el río Surutú. ¿Surutú? Surutú. Surutú. Ahí ya logramos con el compañero que venimos sacar esa camioneta que estaba atascada. Y vamos a seguir disfrutando aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con un calor riquísimo. ¡Qué calor hace aquí en el río Surutú, aquí en Santa Cruz, río Surutú, aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia! Ahora podemos comprobar que los gatos y los perros sí son amigos. Aquí tenemos estos amiguitos.